José Smith nació en 1805 en el estado de Vermont. Fue el quinto de 11 hermanos. El nombre de su padre era Joseph y el de su madre era Lucy. La familia tuvo varios fracasos comerciales y agrícolas, y muchas personas en ese momento. Dejaron Nueva Inglaterra para establecerse en la parte occidental de Nueva York en busca de mejores oportunidades económicas y libertad religiosa. Cuando José tenía 10 años, se establecieron en una granja en Nueva York, cerca de la ciudad de Palmira, y esperaban que esta nueva tierra cultivara bien. La familia Smith era pobre y todos trabajaban muy duro en su granja para proporcionar alimentos y otras cosas que necesitaban. José no tuvo muchas oportunidades de asistir a la escuela y solo aprendió los conceptos básicos de lectura, escritura y aritmética simple. Su madre dijo que era como los demás chicos de su edad. Era alto, atlético, alegre y rara vez se enojaba. También era tranquilo, educado y le gustaba estudiar y pensar en cosas importantes. A menudo miraba las estrellas por la noche y se preguntaba acerca de la majestad de las creaciones de nuestro Padre Celestial, su propia alma y toda la humanidad. La familia de José amaba a Dios y quería guardar sus mandamientos. Leían la Biblia y oraban juntos a menudo. Muchos tuvieron experiencias espirituales antes de que él naciera. Una noche, su abuelo vio una luz y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, y profetizó que uno de sus descendientes haría un trabajo para revolucionar la fe en Jesucristo. Su tía estaba muy enferma y tuvo una visión que fortaleció su fe y la de su hermana menor, Lucy, quien se convirtió en la madre de Joseph. Lucy iba a menudo al bosque para encontrar respuestas a sus oraciones. Ella oró durante 20 años para encontrar la iglesia adecuada y escribió. Que justo antes de que naciera José, le prometió a Dios que lo buscaría y la encontraría. Tuvo una visión de su esposo y creyó que el evangelio restaurado les llegaría a ambos. José, padre, asistió a las reuniones de la iglesia con ella, pero nunca sintió que ninguno de ellos tuviera razón. También tenía sueños de que su familia sería parte de la gran obra de Dios y un sueño que era muy similar a la visión de Leí del árbol de la vida. Estos sueños inspirados los prepararon para la futura misión de su hijo, de restaurar el Evangelio de Jesucristo. La gente de esta parte de Nueva York estaba muy entusiasmada con la religión. Muchos predicadores ambulantes ofrecieron más opciones religiosas de las que habían tenido antes. José visitó muchas de sus reuniones al aire libre llamadas reuniones de campo. Al principio, los ministros solo querían llevar a las personas a Cristo pero pronto comenzaron a competir entre sí para lograr que se unieran a su iglesia en particular. Todos afirmaron que su iglesia era verdadera, lo cual era confuso, porque interpretaban las mismas escrituras de manera diferente y predicaban ideas contradictorias. Llevaron a cabo muchas reuniones para explicar sus creencias, y cada uno dijo que su iglesia tenía razón, y todas las demás estaban equivocadas. José quería saber qué iglesia era realmente verdadera, y fue a sus reuniones para aprender lo que enseñaban. Habló con los ministros y descubrió que cada uno tenía diferentes ideas y opiniones sobre Dios y las escrituras. Estaba confundido y no sabía a qué iglesia unirse. Muchos en su familia también estaban confundidos acerca de cuál era la verdadera iglesia de Jesús. Su madre, dos hermanos y una hermana se unieron a la iglesia presbiteriana. Otros eran metodistas, y entre todos los parientes había un miembro de cada iglesia en Palmira. Muchas personas afirmaron que habían tenido experiencias espirituales que las convirtieron en una iglesia, pero él nunca sintió esto y no se unió a ninguna de ellas. Un día, José leyó Santiago 1:5 en la Biblia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Queda a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Carecer de sabiduría significa no saber o comprender algo, y reprender significa regañar. Él dijo, Nunca ningún pasaje de las Escrituras llegó con más poder al corazón de un hombre que éste en este momento al mío. Reflexionó sobre ello una y otra vez, sabiendo que si alguien necesitaba la sabiduría de Dios, yo la necesitaba. Sabía que le faltaba sabiduría y estaba confundido acerca de cuál iglesia era la verdadera. Reflexionó sobre esto y sabía que la única manera de saber a cuál unirse era hacer lo que dijo James y pedirle al Padre Celestial en oración. Él tenía fe y sabía que si esta escritura era verdadera, entonces Dios respondería a su pregunta. ¿Cuál era la verdadera iglesia para poder unirse a ella y recibir el perdón de sus pecados? Era una hermosa mañana de primavera de 1820. José caminó hacia un bosquecillo de árboles cerca de su casa que ahora llamamos el bosque sagrado. Había visto a su madre ir al bosque muchas veces para encontrar respuestas a sus oraciones y estaba siguiendo su ejemplo. Dijo que era principios de primavera, lo que probablemente significaba marzo o abril. Esto significaba que el bosque estaba saliendo del invierno con árboles que comenzaban a florecer en muchos colores y estaba lleno de pájaros cantando. Fue a un lugar que había elegido previamente para orar y dijo que allí estaba cortando árboles el día anterior y que había dejado el hacha de su padre en el tocón de un árbol. La mayoría de los árboles de la arboleda sagrada crecen hasta tener un poco más de 200 años y probablemente todavía quedan tres árboles testigos que estaban allí cuando José dijo su oración esa mañana. Miró a su alrededor para asegurarse de que estaba solo. Se arrodilló y comenzó a orar. José dijo que esta era la primera vez que rezaba en voz alta. Tan pronto como trató de hablar, fue rodeado por una densa oscuridad y vencido por un poder de un ser invisible que le ataba la lengua. Su mente estaba llena de dudas y malas imágenes, y tenía miedo de ser destruido. Con todas sus fuerzas, pidió al Padre celestial que lo liberara de este poder maligno. José fue inmediatamente liberado de esta oscuridad y aprendió que nuestro Padre Celestial tiene un poder mucho mayor que Satanás. Dijo, justo en este momento, de gran alarma, vi una columna de luz exactamente sobre mi cabeza, sobre el brillo del sol, que descendió gradualmente hasta caer sobre mí. Cuando la luz se posó sobre él, su mente se llenó de paz y calma y su alma se llenó de amor. José dijo que la luz era más brillante que cualquier otra que hubiera visto, y se preguntó por qué todo lo que lo rodeaba no se incendiaba y quemaba. Al escribir sobre esto, primero escribió las palabras columna de fuego, luego tachó la palabra fuego y la reemplazó por luz, mostrando su dificultad para describir esta sagrada visión. En la luz, José dijo, vi a dos personajes. Cuyo brillo y gloria desafiaban toda descripción de pie sobre mí en el aire. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo: señalando al otro: Este es mi Hijo amado, escúchalo. Vio a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, y dijo que se parecían el uno al otro. Imagínense cómo se sintió José Smith al saber que nuestro Padre Celestial sabía quién era él. Y la primera palabra, que se pronunció en esta dispensación fue cuando nuestro Padre Celestial lo llamó por su propio nombre. Jesús le dijo a José que sus pecados habían sido perdonados, respondiendo a su pregunta sobre el bienestar de su alma y que debían andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. José preguntó cuál de todas las iglesias tenía razón y a cuál debería unirse. Jesús dijo que no debía unirse a ninguno de ellos porque todos estaban equivocados. Le dijo a José que esperara pacientemente y se le revelaría la verdad completa del Evangelio. Jesús le dijo muchas otras cosas que le provocaron una gran reflexión sobre las que no podía escribir. Cuando la columna de luz y los seres celestiales se fueron, José se acostó de espaldas. Dijo que se sentía físicamente agotado, pero espiritualmente enriquecido con esta emocionante verdad restaurada. El Espíritu del Señor estaba conmigo y podía regocijarme con gran gozo. Sintió paz y calma y su alma se llenó de amor y alegría durante muchos días. Regresó a casa y cuando se apoyó contra la chimenea, su madre le preguntó si estaba bien. Dijo que estaba bien y que había aprendido por sí mismo que ninguna religión en la tierra en ese momento era verdadera. Su familia le creyó y le apoyó en el trabajo que fue llamado a hacer durante toda su vida. Su padre dijo, Hijo mío, no seas desobediente en esta visión celestial. La visión fue muy diferente a la que se aceptaba en la religión en ese momento. Se lo contó a un ministro que dijo que era del diablo y que todas las visiones se detuvieron cuando murieron los apóstoles de Jesús. Otros se enojaron o se burlaron de él y lo persiguieron y lo hicieron sufrir por sus creencias, a pesar de que era solo un niño. También dijeron que no había más visiones y que había sido engañado por el diablo o estaba mintiendo. Esta oposición que recibió afectó cómo y cuándo hablaría de su visión y de ahí en adelante habló muy poco de ella. Piensa en todas las cosas maravillosas que josé aprendió esa mañana de esta visión sabía que dios nuestro padre celestial y su hijo jesucristo eran reales aprendió que son dos individuos separados con cuerpos de carne y hueso sabía que nuestro padre celestial lo conocía por su nombre aprendió que la verdadera iglesia de jesús con la autoridad de su sacerdocio ya no estaba en la tierra en ese momento y que no debía unirse a ninguna iglesia Aprendió que sería parte de la restauración de la plenitud del Evangelio en un momento posterior. Aprendió que nuestro Padre Celestial y Jesús se preocupan por nosotros y responden a las oraciones en los tiempos modernos, al igual que en el pasado. Orson Pratt publicó la primera visión de José Smith en Escocia en 1840 y Orson Hyde publicó una versión alemana en 1842 para ayudar con la obra misional en Europa. José le contó a diferentes personas sobre su visión y enfatizó diferentes detalles en cada relato. Publicó dos relatos de la primera visión. El más conocido fue escrito en 1838, durante una época de grave persecución, cuando José Smith escribió una historia de la iglesia para contarla con precisión a otros y se encuentra en La Perla de Gran Precio. El segundo fue escrito en 1842 y publicado en el periódico de la iglesia Times and Seasons. Se han encontrado otras dos cuentas: uno, era un relato de seis páginas, escrito con su propia letra en 1832, para una historia personal inevita. Otro fue registrado en un diario por su escriba en 1835, cuando José le contó a un hombre sobre su visión. Cada uno de ellos enfatiza diferentes detalles y aspectos de la visión y juntos nos dan una comprensión más completa de esta sagrada y maravillosa experiencia. También hay relatos escritos de otros que hablaron con José sobre su visión. Todos ellos nos dan una idea de esta importante visión y nos muestran que también podemos recibir nuestra propia revelación personal. A lo largo de su vida, José nunca negó su testimonio. Dijo, aunque fui odiado y perseguido por decir que había tenido una visión, sin embargo era verdad. De hecho, había visto una luz y en medio de esa luz vi a dos personajes y en realidad me hablaron. Lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo. Y esto es historia de José Smith 1, del 1 al 26. Busque objetos ocultos a lo largo de este video, que sean parte de la historia de la iglesia o algo que hubiera sido común en esa época. Luego... Lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. Puedes cargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderfun. Visite nuestra página de Facebook o Ponderfun.com para encontrar más cosas divertidas que hacer y escúchelas como un podcast. Comparte estos videos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.